La CESP trae está haciendo una obra de drenaje aquí en la Plaza Lucio Blanco. En esta calle, en la calle Chilpancingo, viene el drenaje por aguas arriba y baja por esta calle. Sin embargo, al hacer la excavación, como el material es roca, la excavación se está haciendo por medio de un martillo hidráulico. Y el martillo hidráulico lo que hace es genera impacto sobre la roca, lo cual provoca vibraciones que pudieran hacer que este muro que tenemos atrás, que está hecho, pues está hecho no en las condiciones que debería de estar. El muro ya estaba cayendo, tenía un desplome como de medio metro. El muro está desplantado sobre una cimentación de piedra, pero no está fijado de alguna manera estructuralmente que garantice la estabilidad del muro, pues, ¿no? Entonces la CES detuvo la obra, nos pidió el apoyo a nosotros. Nosotros, por conducto de obras públicas, lo que vamos a hacer es quitarle el material que tiene el muro detrás, que es lo que está conteniendo, para efectos de reducir la presión que tiene el empuje y tumbar el muro. Posteriormente, lo que se va a hacer es generar un talud y una cuneta en la parte de abajo, una cuneta de concreto, para que capture todo el agua pluvial, pues, y se conduzca de una manera apropiada y baje por el callejón que se tiene aquí, que es por donde finalmente va a bajar la tubería de drenaje para conectarse a un colector que van a hacer a lo largo del cañón. Nosotros les avisamos a las familias del movimiento que vamos a hacer y les pedimos que se salieran por el riesgo que conlleva el tumbar el muro. De todos modos, el muro se estaba cayendo solo. Es buen momento el que nosotros ahorita lo tumbemos con las medidas de precaución que se tengan. Y no hay gente abajo. En estas casas ahorita les pedimos que salieran precisamente para, mientras tumbamos el muro, como ve, ya van a la mitad. Y al final de cuentas, pues es por la propia seguridad de ellos también, pues, ¿no? Porque el muro está, pues, muy cerca, que será a escasos 4 metros de la casa. Y, pues, podemos prevenir una desgracia.